que muy agradecidos por estar hola este domingo. A todos. Hola. Bueno, ¿por qué no? Yo sé que están cansados, pero será mucho pedirles cantar así a capela. Claro que no. Una cosita. ¿Quieres cantar, verdad? Un pedacito? ¿Algún de pulso? Pedacito. Sí. Okay. Ah, bueno, antes de hablar, bien? Pulso. Okay. Quiero que expliques lo que es pulso, okay, que es algo muy importante. De verdad que es sí. Es muy importante. Sí. Esta canción, pongan atención lo que les va a explicar, sí, Marlene. En el año pasado, en junio, como sabemos, que hubo una tragedia en Orlando, Florida, en un club que se llama Pulse. Y Melissa Etheridge, una tremenda leyenda de música rock and roll, manifestó una canción que se llama Pulse. Y yo lo escuché y lo soñé en español y se lo dediqué a ella, se lo brindé a ella. Y nos dio el gran gusto de nosotros grabarlos en español, para sanar al mundo, porque es una canción que alimenta el alma. Y se llama Pulso, y Steve me acompañó en la canción, tal como el grupo de Olivia, que nos acompañó musicalmente. Y si quieren, le cantamos. Y es en honor a todas las víctimas. Definitivamente. Ajá. Las víctimas y, que sí, fallecieron, sí, en esa discoteca, sí, ¿no? En esa que fue, sí, una matanza. Sí, uh-huh. Y todas las ganancias van a ir hacia la caridad que escogió Melissa Etheridge, que es Equality Florida. Y es un orgullo que nos dio la oportunidad y poder. La música es medicina. Y nosotros grabar esa canción fue un honor, fue algo bien del corazón, no fue algo que uno planea, fue algo que pasó así naturalmente. Y si quieres le cantamos. Sí, pero por favor, ¿sí? Perdón, okay, que yo quería que explicaran. Okay, ready? Soy humano. Soy. Let's try it one more time. Okay. Soy. Okay, ready? Soy humano, soy amor, y mi sangre late en el corazón. El amor siempre gana debajo de la piel, todos en impulso. Y si, wow, la quieren oír toda, wow, la pueden buscar en iTunes y Spotify y sí, todos los, yo la encontré, medios, maravillosa. Gracias, Pulso. Gracias. Y a todos los que se están uniendo a nosotros, porque estamos en vivo, sí, quiero contarles que este es parte del gran equipo, y son hispanos, gracias, de Cuba y de México, que están en el escenario con Olivia Newton-John y acaban de terminar este concierto acá en Georgia.